Nicaragua, Inmigración, Agencia de Viajes y Paquetes Turísticos. Con 17 años de experiencia sirviendo a toda nuestra comunidad latinoamericana desde cualquier parte de los Estados Unidos en nuestras oficinas de Miami, Florida. La liberación de todos los presos políticos. No hay más tiempo, liberación para todos los presos políticos. Cada día que pasa, la salud de los presos políticos se deteriora más. Libertad ya. En contexto. Y a nivel de noticias, de qué está hablando el país y el mundo, solamente quiero hacer mención, porque más adelante lo haré como invitado, del tema de los derechos humanos en el Día Internacional en el que se conmemora la Declaración Universal de los Derechos Humanos, hoy 10 de diciembre del 2024. Este mensaje que escribió José María Tojeira conocido como Chema Tojeira, que es el vocero de los jesuitas en El Salvador para el tema de Nicaragua, me pareció acertado porque dice todo en un párrafo, veamos. Hoy, Día de los Derechos Humanos, es necesario recordar algo básico. Despreciar los derechos humanos es despreciarse a sí mismo. Violarlos es deshumanizarse. En un mundo en guerras, Tentado de autoritarismos iluminados que privilegian el abuso de la fuerza. Los derechos humanos son símbolo y razón de paz. Me parece que aquí Chema Tojeira, en este párrafo dice eh, todo lo que significan los derechos humanos. ¿no? Porque despreciarlos, alguien que desprecia los derechos humanos es despreciarnos a nosotros mismos. Si los violamos, nos olvidamos de ser humanos, nos deshumanizamos. En un mundo tan convulso y con autoritarismos iluminados que privilegian el abuso de la fuerza, los derechos humanos son símbolo y razón de paz. Qué lindo mensaje el de José María Tojeira. Nos encantó. Y hablando de derechos humanos y de derechos, ¿no? En general, en Nicaragua se han cerrado más de 5000 organizaciones no gubernamentales por voluntad del tándem siniestro Ortega y Murillo. Ese cierre eh, antojadizo y arbitrario y caprichoso de las ONGs han dejado sin empleo, escuche bien esto, a por lo menos 25 mil cabezas de familia en Nicaragua. Veamos cómo informa de ello la voz de América. El Ministerio del Interior ilegalizó diez organizaciones no gubernamentales por supuestamente violar la legislación de Nicaragua. Así se informó en el diario oficial La Gaceta. La suscrita ministra del Ministerio del Interior de la República de Nicaragua, María Amelia Coronel, acuerda aprobar la cancelación de personalidad jurídica y registro de los organismos sin fines de lucro por estar en incumplimientos a las leyes que los regulan. Asociaciones de la sociedad civil refieren que el cierre de las organizaciones es por razones políticas. En los últimos seis años, el Colectivo de Derechos Humanos ha documentado la cancelación y confijación de más de 5.000 ONGs. Se han cerrado más de 5.700 organizaciones, es una política de confiscaciones, de cancelaciones, de intimidación y de seguir esparciendo el temor en la población. El presidente de la Asamblea Nacional, Gustavo Porras, sostiene que las cancelaciones de organizaciones sin fines de lucro se han realizado porque varias de ellas operan para hacer negocios. Nosotros tampoco tenemos nada en contra de las fundaciones, ni tenemos nada en contra de las asociaciones. Está bien que se junten, se hacen las asociaciones, las fundaciones. Lo que no puede ser es que haya una fundación y una asociación para hacer negocios. Un estudio de la organización Fundación del Río reveló que por el cierre de miles de ONGs, más de 24 ciudadanos han perdido sus empleos. Donald Hernández, voz de América. Terrible, ¿no? Lo que ocurre es el payaso de Gustavo Porras que ellos no están en contra de que las funcionen las ONGs que lo que no pueden hacer es hacer negocios Andá a preguntarle a Valdrayensky lo que hacían ustedes cuando eran oposición con las ONGs además de desestabilizar el país se metieron millones millones de dólares a través de las ONGs yo se los he contado en más de una ocasión y lo repito ahora un mentecato que ahora es un vocero oficioso de la dictadura una vez me llamó a su casa me dice, Tomámonos unos tragos. Hermano, ¿qué pasó? Hagamos un negocio, mes. ¿Qué negocio le digo? Yo trabajaba en el nuevo diario en ese entonces. Formemos una ONG mes. ¿Pero para qué? ¿Cómo que para qué? ¿No querés plata? Pues creo que todos queremos plata, ¿no? Le digo, o sea, queremos tener dinero responder a nuestra necesidad, vivir bien, ¿Ya? eso es lo que. Y entonces, aquí tengo a, a, a fulano, te tengo a vos y yo, seríamos los directores de la ONG. Es que si digo el nombre, tengo que decir el nombre del otro, y el otro, y el otro tiene un peligro a ser afectado, entonces mejor me sueño de que le decía el nombre. Me está picando la lengua por decirlo. Por... Pero para proteger a la tercera persona que está en Nicaragua todavía, eh, mejor me quedo ahí. En algún momento lo voy a decir. Cuando sienta que la otra persona tiene resguardada su, su, su integridad y su libertad y su vida. Yo le dije, ¿sabes qué? Mira, el gran problema de esto es que yo trabajo para un medio de comunicación, ahí vengo un salario, no me pagan mal. Pero otra cosa también es que yo soy de los periodistas que más habla en contra de la corrupción y publica artículos relacionados con la corrupción. Y te imaginas que yo me aproveche de tu amistad. Pues éramos, pues, éramos amigos, éramos, a ver, teníamos una relación casi casi obligada porque la persona con la que yo estaba en aquel momento en relación sentimental Tenía una relación con la que era su esposa en ese entonces. Entonces, en eso de, la, de los tragos y los intercambios ¿no? que se dan, ahí fue donde apareció la, 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 la propuesta. Y yo dije, si yo aparezco de pronto, más adelante, uno siempre tiene que ver en la vida más adelante. Si yo aparezco más adelante, y por eso es que los que me atacan a mí, de la dictadura me da, me, me tiene sin cuidado porque aquí, aquí rebota todo. Pero hay unos que no son de la dictadura visiblemente, y que supuestamente son eh, azules y blancos, y, me, y me, me, me encasían en un lugar, y yo les pregunto siempre, ¿y a dónde está la prueba de eso? No tiene ninguna. Solamente dicen porque sí. El tema es que yo le dije a esa persona, pero ¿cómo se hace esto? Tenemos los conectes en la asamblea. Y tenemos a Valdrat que. Es el que ayuda, nos ayuda a nosotros para alcanzar y capitalizar. <laughs> y, cap eh, eh, y yo me quedé, te agradezco, hermano, la oferta. Pero no. Millones y millones. Y hoy día se sigue metiendo millones, nada más que ahora lo hace a través de una agencia de publicidad. Ese que hizo la propuesta, sí. Tiene dos empresas, tres, creo a través de las cuales factura, ¿verdad?, cantidad de plata que le da la dictadura, y sí, él, gran revolucionario, ¿no? Gran revolucionario. ¿Mm? Y es zaporre, zaporre contra sapo, de los más arrastrados que puede haber. Entonces, cuando veo a estos porras hablando, casi se me va la palabra, eh, sandeces, digo... Yo sé cómo funcionan porque a mí me lo propusieron. Pero imagínense ustedes, qué habla vos si hubiera aceptado? ¿Y qué habla vos, hijo de la tal por cual? Imagínense ustedes, ¿qué habla vos, hijo de la tal por cual? Si aquí está la ONG con la que vos tenías con Fulano y Perencejo. Ay, ni quiera Dios, hermanito lindo. Como otra, esta este es otra, y perdonen el paréntesis, pero es que se dan estas cosas. Cuando yo comencé Café con vos, o estaba en radio todavía. Me mandaron a través de un familiar un mensaje. Eran 1.500 dólares de publicidad de una empresa ligada a la dictadura. Yo no tenía ni un solo anuncio en Radio Universidad. Yo estaba comenzando, tenía como tres meses, cuatro meses, pero ya estaba yo, con el equipo que hacíamos esto, que nos pusimos de acuerdo, los chavalos conmigo, la Yacania, Winston, Ilish. Eh, la Belia, bueno. Y de repente me llegan y me dicen, mira, dicen que si quieres una publicidad. De Petronic. ¿Cómo es eso? Sí, aquí está, ¿ves? Son 1500 mensuales. ¡Uf! ¡1500 mensuales! En un programa de radio que está comenzando a cualquiera así, se le pegan los ojos. Y acepta definitivamente. Y me acuerdo que a dije que era mi novia en ese entonces, se me deja venir con todo. ¿Eh? Se me deja venir con todo. Y me dice, ¿cómo es posible que digas que no a esto? Si no tenés un solo anuncio. Ella trabajaba en ventas, ella es mercadóloga. Entonces le, la quedo viendo y le digo, pues no, los voy a aceptar. Y entonces, ¿pero por qué? Y pero era una cosa que era, era serio. El reclamo era serio. Y desde, la, desde el punto de vista lógico, pues tiene razón, ¿no? y como, como, ¿Cómo se te ocurre que no tenés ningún anuncio y vas a decirle que no a uno de 1.500 que aparece en un solo? Y le dije, viéndola a los ojos, pero serio, vos no los conocés. Yo sí los conozco. Y sé lo que buscan. Así que que agarren esos 1.500. Que, lo, que agarren esos 1.500 y que lo repartan entre sus eh, propagandistas. Porque yo ya hablaba como hablo. Lo que pasa es que era en radio y mucha gente no sabía que estaba Café con Voz en radio. Y bueno, pues los que me escuchaban sí sabían. A tal punto que el que me propuso hacer Café con Voz en televisión fue en radio que me escuchó. Oscar Ortiz, padre. No el sapo, el peludo productor de televisión, excelente productor, que se fijó o escuchó esto que estábamos haciendo y dijo: hey, hey, Hay que hacerlo. Hay que hacerlo en televisión. Pero, y me dijo, doña que no lo entiendo. Pues enojaste conmigo todo lo que querrás. Le dijéramos no me podía cortar incluso. ¿eh? Porque este, este tipo está loco. Ni un año que teníamos que estar jalando. Este tipo está loco. Ofrecen ahí 1500 dólares, no tiene un peso de publicidad, y dice que no, ve qué lindo este. Y entonces, ¿cuál es el negocio de esto? Ni trabajo tenés, ni estás, porque acababa de salir del nuevo diario. Estaba viendo de mi liquidación. Y me podían cortar. Porque hey, si vos decís, hey, espérate, ¿y este más qué, qué onda? Pues y como voy a, Si yo pienso en la vida con él más adelante, que hey, este tipo de decisiones, ¿cómo, ¿cómo? Pero le dije con toda la fuerza, no lo voy a tomar porque yo sé lo que quieren. Ustedes imaginan hoy ese cheque dando vueltas por todas partes, esos cheques, porque habrán sido seguramente eh, varios, ¿eh? Imagínense que yo hubiera aceptado. ¿Y cuál es la? Ah, pero es que no les he dicho la parte de la oferta. Lo que quieren es que tranquilo, o sea, que hagas tu crítica, pero tranquilo, porque te estamos, te están escuchando y dicen que estás exagerando un poco en lo que estás diciendo, en las denuncias y que no, no le hagas pensar a la gente que las cosas van mal, que está bien que digas las cosas que no están correctas, pero que no hagas tanto ruido, yo. O sea, me estaban pidiendo que me callara, que yo, que yo me hiciera el loco, el descendido como lo hacen todos los propagandistas. ¿Ah? Como todos los propagandistas. Está eh, un diluvio, diluvio. No, hombre, si el sol aquí está, no va. No, mira, o sea, estoy empapado. Esto no es que me empapé en la lluvia, estoy sudado. Esto es el sol. Así te lo venden. ¿Qué dice? Dice, sí, Luis Lacayo dice que iba a perder los 1500 y también iba a perder a mi novia. Pero cuando uno mira para atrás, amigos, y ve el camino y dice, wow, a lo que, a lo que estuve expuesto, porque de nuevo, o sea, sin ningún, sin, sin ningún anuncio y sin ningún peso de publicidad, en aquella radio que, que, que Azucena Castillo me abrió las puertas y me dijo, vení para acá, hagámoslo acá el programa, no te preocupes, me encanta tu manera de, de llevar las cosas, de hablar, de decirlo, he confiado en tu trabajo siempre en el periódico, ahora hacerlo aquí en la radio, igual don Aníbal Toruño, igual Sergio León en la costeñísima, igual estaba Radio Rumbos en ese entonces, varias radios encadenadas a café con vos. ¿eh? Radio Mundial, la, 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 la veteranísima Radio Mundial se, se, conecta, se conectaba a Radio Rumbo. Sí, y Romance estaba también en Carazo. Entonces, y ahí, y este man desprecia 1500 dólares. Y me dice todavía doña que Pero a lo mejor podés hablar un poquito, nada más. Ella, ella no estaba metida en nada de esto. Doña Diquel andaba en su, en su trabajo, que era mercadeo, ventas. Eso era su trabajo. Excelente vendedor de Dunedic. No sabía nada de cómo era el manejo y el Y Yo sí lo sabía. Y entonces, bueno, pues negativo. Así como le dije al tipo de la ONG, olvídate de mí porque no me interesa eso. Allá anduviera. Aquí estaba, ¿ves? Era socio y agarraste billetes a través de la ONG. Por eso cuando miro a porras y a esto me que hablando de, de la ONG, me pongo a pensar, ¿y esto? Hijos de la pelandusca, ¿qué creen? Que uno no sabe cómo es la, la cuestión, ¿cómo, cómo, cómo, lo, cómo lo hacían. Y lo otro es el cheque. ¿Cuántos cheques me hubiesen sacado si hubiese aceptado aquella propuesta que seguramente como el padrino, como todo mafioso, llegaban y decían, leer una oferta que no podrá rechazar. Y se la rechacé. A como le rechacé desde el primer momento en el nuevo diario. Escuchen bien esto, esto fue en el 2006-2007. Navidad del 2006, ya había Ortega logrado que los nicaragüenses, lamentablemente, le dieran un espacio para volver al poder. ¿Eh? En el finales del 2006. ¿Saben lo que pasó ese, esa, esa Navidad? A los medios de comunicación, para tenerlos bajo su control, asesínica desde entonces, le mandaba regalos. Televisores. Pantalla de 32 pulgadas, en ese entonces, yo, wow, pantalla plana, refrigeradora, cocina, teléfonos de última gama. Cuando a mí me llamaron en la lista, que me tenían un teléfono de última gama, no, 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 no. Ahí hubiese aparecido también en la lista de que agarré un teléfono. Aquí está, firmadito por él. Es que uno tiene que ver para adelante siempre y esto es un, una lección de vida para los que no lo han hecho pues bueno, miren, de verdad que eh, eh, es es un asunto eh, es un asunto de, de tener consecuencia y ver, ver hacia adelante antes de que de quedar Ortega al poder y ahí había un fue presidente del banco central con Arnoldo Alemán. ese mes también también en su oficina Aquí tengo un regalito para... Porque le estaba sacando que hasta los calzones le compró a la mujer con la tarjeta de crédito del Banco Central. Aquí tengo un regalito, me, dice, me llamó a una entrevista, supuestamente. Y entonces se sacó un fajo de dólares, de 100 dólares, no sé, no sé cuánto era. Y yo, "Ey, ¿qué le pasa? Y el fotógrafo, bandidazos, ¿no? Así son los corruptos. Al fotógrafo que andaba conmigo lo estaba enamorando la secretaria, y el tipo se devolvió de estaba la secretaria porque estaba enamoradísimo de las piernas de la secretaria. Y mientras él enamoraba a la secretaria, el otro tipo estaba tratando de, de comprarme. Así son los delincuentes. Así son los delincuentes. Y además de eso me estaba grabando. El del Banco Central. Tenía una pelotita de fútbol. Y yo me doy cuenta de todo. Porque este más se salió. Este me hace la propuesta. y comenzó a buscar en la... En, ahí estaba la camarita. Cuando mire este video, le digo. Acuérdese que hay periodistas que somos honestos. ¿A cuánto les ha hecho esto? No lo sé, no me interesa. Pero se equivocó conmigo. Ni un peso, ni dos, ni tres. Otro día les voy a contar otras anécdotas que tengo de mi vida de periodista. Pero me, 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 me vine hasta aquí por lo de por lo de por lo de porra. Y ahí anduviera el video del de, de banco central. Allá anduviera y aquí no te agarraron a tipo Montesino en Perú. Eh, te agarraron a, ahí está agarrando billetes y sos coimero. Así son. Y quiero decirles que Dios me ha dado la sabiduría, me ha protegido muchísimo. Y me ha dado la sabiduría en el momento de oler el peligro. Oy, 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 esto no me suena bien. Esto no me suena bien. Así que les cuento las anécdotas por lo del, por lo del criminal de Gustavo Porras que apareció ahí <laughs> hablando de que no hagan negocios con las jóvenes si ellos saben. Ellos saben cómo es. Por eso el que. ¿Cómo es que dice doña, que el, el ladrón cree que todo el mundo está en su condición? Así mismo, así mismo. Antes de seguir, doña, me metí en esto que no era parte del, del guión, pero bueno, aquí estamos. ¿Cuántos me gustas llevamos, doña Díquel? Cuéntenme. Para yo contar a los amigos... <laughs> contar a los amigos cuántos me gustas tenemos en el arranque del programa. ¿Cuántos? 252. Subamos, subamos con los me gustas a los 300, a los 400, a los 500 y más en esta edición de El Saborcito de estar informado. Bien, ayer que estábamos en el programa, estábamos en vivo, entrevistando a Ignacio Montes de, de La Oca, excelente invitado el de ayer, sobre el tema de Siria y lo demás, ¿no? Doña Díquel me mandó una fotografía, me estábamos acá. Yo me quedé qué rara esta foto. Era Daniel Ortega eh, en una, en su, voy a decirlo, en su verdadera condición. Demacrado, desparramado. O sea, está demacrado porque está jalado, ¿no? Una, una momia. Pero además de eso, parecía, no sé, doña nadie, que era un espantapájaros. Sí. Aquí están las imágenes. Pero, o sea, aquí está, llegó a Canal 4 de manera repentina. ¿Qué llegó a hacer? No se sabe. Ahí a la, la orilla de su casa sí. se, se, se bajó, del, se, se cruzó el patio, pues del Carmen, pero o sea, este Daniel Ortega en su verdadera condición, sin ningún retoque. Vean ustedes esto. Parece un espantapájaros. Vean ustedes el pantalón y el suéter. Ahí anda un chaleco antibalas por dentro, siempre. Siempre, claro que sí. Pero el antiimperialista Ortega con camisa imperialista champions. ¿Eh? Y no es la primera vez que muestra su gusto o su afición por las marcas imperialistas, por las marcas estadounidenses. Porque ya ha aparecido en algunas ocasiones con Adidas, también en camisas, Tommy también en camisas y chaquetas entonces apareció y no son sus pilotes los que están al lado parecen todos pero a ver no son sus parecen porque bueno él está casi casi ya está muerto pero no se ha dado cuenta de eso y no se sabe si salió del sarcófago de manera sorpresiva para dar ánimo por lo que pasaba en Siria, y dice: Bueno, pues aquí estamos, tranquilos, no pasa nada, venga por acá, doña que ya, ya, de, de, dejemos a, a, al espantapájaros en, en paz. No se sabe si salió para dar ánimo, no pasa nada, se fue eh, la dictadura de Siria, yo estoy aquí, no, tranquilo, ando en las calles, eh, terriblemente vestido, y eso que es el papá de la modista número uno de Nicaragua. La modista por excelencia, la tal Camila Antonia. ¿Y eso que es el hijo de ella? Para que veas más o menos por donde la cosa. No se sabe si salió para dar ánimo en eso. Yo hubiera, yo, yo hubiera salido corriendo. O para dar lástima. Para dar lástima. O para dar risa. Yo me quedo con la última. ¿no? A mí me dio risa verlo. Iban a decir, no hombre Luis. Eh, vos vas a ser viejo. Y seguramente te vas a ver eh, mal. Pues no sé. Yo no sé si voy a llegar a viejo. Dios es Dios, Dios el que sabe. Pero de algo que estoy seguro es que no me voy a ver mal en el sentido de que me miren como un criminal, como un asesino, como un delincuente, como un tirano de sangre fría, ladrón de toda la vida. Así sí no me voy a ver. Eso sí. Y eso me hace sentirme tranquilo. Y los que están rodeándole, los opilotes que están rodeándole, póngamelo de nuevo, doña que por favor, los opilotes con el, con el muerto que no se ha dado cuenta que está muerto, los que están rodeando se ríen. Pero la pregunta, ¿se ríen de estar satisfechos con su jefe criminal? ¿O se ríen viendo al modelo del muñeco de Año Viejo, del 31, que lo llevó a visitar? saben, el muñeco de 31 del Año Viejo que lo queman? Yo no sé si se si, si, si están riendo de ver. Ve, es un buen modelo para muñeco de 31 de diciembre. Doña Deikel. A mí lo que me no, no cree que sea la primera vez que haya llegado a. a, a pues se haya cruzado la puerta del patio para Canal 4. Uh -huh. Lo que le llama la atención, dice Doña Díquel, es que hayan publicado la foto. Miren, la intención que tengan le salió muy mal. <laughs> Porque ese, ese tipejo que ustedes ven en la foto, ese es el verdadero Ortega. Porque para cuando sale en, la, en las transmisiones, y ya lo van a ver, por lo menos le ponen una gorra y le, 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 medio, le pasan ahí un, un trapo para que. Pero ese que vimos en la foto, ese que está ahí, ese es, el Ortega, ese es Ortega de verdad, demacrado, hecho paste, como decimos. y Con los pilotos dándole vuelta porque está muerto y no le han dicho. Está muerto y no le han dicho. Ahora, cualquiera que lo mira, doña que en, esta, en estas condiciones, póngamelo de nuevo, por favor. Cualquiera diría que a Canal 4 llegó a meterse un piruquita ahí llegó, ahí llegó un bolo, man. Un piruca pidiendo, pidiendo un peso para un trago. O sea, cualquiera de esas cualquiera de posibilidades. Dale, dale, dale un peso hombre, a, a Capulina. Para que se vaya a echar el trago, ya que deje de molestarnos. ¿Eh? ¿Eh? Pero, vamos, cualquiera que haya sido la intención, ¿qué mal le fue? ¿Qué mal le fue al antiimperialista Ortega? Antiimperialista Ortega con, con camisa Champion, doña ¿Qué le parece? Pero no es el único. Los revolucionarios de sus hijos no se quedan atrás. Esta fotografía fue del 7 de diciembre. Eh, Día di la gritería que la marimba de chaval, los nietos, bisnietos. Y, y vean las camisas. Por ejemplo, el que está en medio es Daniel Ortega Murillo, que es Adidas. Allá Morris tiene una camisa que es hecha en Estados Unidos también. El otro que está de camisa celeste es polo. Este es Rafael, hijo, ¿eh? nieto de los, de los Ortez. Camisa Polo. Y las camisetas que andan, Laureano, y las que andan el, el esposo de la Camila y las que andan las chiquilas, las la muchachas, no son marca China. Son marcas todas estadounidenses, todos son antiimperialistas, pero les encantan, les encantan las marcas estadounidense. Eso no podemos perderlo de vista y ahí está clarísimo. <laughs> bueno, como les digo, cualquier, cualquiera que fuera la intención le salió mal porque ha sido objeto de burla, de meme y cualquiera que aparezca a defenderlo, pues tiene derecho a defender al, a la momia, pero no puedes negar que se ve como una momia, como un espantapájaros, un desparramado como el piruca que llegó a pedir trago ahí a Canal 4 y que le dieron rápido que los dos pesos para que se fuera y dejara molestar a los trabajadores. Sí, señor. Bien. Vamos a seguir hablando de Ortega. Pero antes, quiero recordarles que Nakatamalnica, nakatamalnica.com Nica Nakatamal está ahí para que usted disfrute del sabor 100% nicaragüense. Solamente marque el 786 786-488-55 53, dice Doña María que por favor los que van a pedir nacatamales para Navidad lo hagan ya porque va a trabajar enviando nacatamales hasta el 20 de diciembre. Doña Deikel, Doña Deike. sí es, ¿verdad? Sí, por eso, es así. Van a trabajar hasta el 20 de diciembre enviando nacatamales, así que si usted quiere catamales para... Eh, el 25 de diciembre en la mañana, entonces póngase las pilas porque Doña María hasta el 20 va a estar enviando los nacatamales para que le lleguen temprano a usted, para que lo mantenga en el refrigerador, los caliente y el 25 en la madrugada o en la mañana, 25 de diciembre, usted amanezca disfrutando el sabor 100% nicaragüense de los nacatamales de nacatamalnica.com Vaya al menú también que está aquí en el código QR y disfrute del sabor 100% nicaragüense que le ofrece nacatamalnica.com que no tiene competencia, no tiene competencia. Y ustedes... Eh, 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 el achote es una cosa espectacular, realmente. Dice... Aquí, aquí apareció un, un revolucionario. Dice, sí. Dice Evaristo Cardenal. Luis, vos sos vos con Z. Vos. No, vos. Vos cuando me señalas a mí es con S, en primer lugar. Bueno, no hay que dar clases de español, pero de pronto hay que, hay que educar un poco a la gente. ¿no? Luis, vos sos otro. Mirá los sacos que te pones, que de hecho en China no son, ni en los Estados Unidos. ¿Lo entendió usted? Doña? ¿Usted lo entendió? ¿Será, ¿Este ¿Es, se conoce de Bangladesh? All Navy. ¿Y All Navy es hecho aquí en Estados Unidos? All Navy. Pues no sé. Pero de todas maneras, vos zoz, un fenutrio. Y ahí me quedo. Bueno, Dios mío. Amigo. Doña por cuántos me gusta llevamos a esta hora. Cuéntenme, ¿cómo van los me gusta? Doña Deikel. Ayúdeme, ayúdeme con los me gusta, pensé que esto es. Doña le está muerto en la risa. No puede seguir con los controles, dice que en este momento, que les pida, que les pida disculpas a ustedes. <laughs> bueno, solo falta que diga cualquier cosa. Bueno, ya está. 333, 333. Me gusta. Eh, vamos para arriba con los me gusta. Denle me gusta al programa y con sus me gusta subir que no te entró de los más vistos más gustados en redes sociales en plataformas digitales. Lo siento. Pues. ay. ay. <laughs> Ay, 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 dice que ni una pulga me puede picar. Bueno, entonces, como estás de elegantito y estás de, 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 de gracioso, te agradezco que hayas entrado al canal a vernos esta tarde. Y te receto lo mismo a todos los que entran en ese plan. Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Me saludas a tu mamá, por favor, de mi parte. Gracias. Bien. Ayer, Ortega. El, el Ortega maquillado, ¿no? El Ortega con gorra y el, el, el que nos ponen como el tipo fuerte, ¿no? El desparramado que acabamos de ver. Dicen que es ropa de paca eso, yo no Yo, yo no vulgaré a la gente que rupa, usa ropa de paca porque en algún momento... Y esto, a los más puritanos, por favor. Yo, yo, yo he visto... Yo he visto, sí, yo he visto a gente muy picky, muy picky. <laughs> Y lo vi en Nicaragua, gente muy pique, doña Díquel, en las pacas. Así que, no vulgar, y si es de pacas, que mal, qué mal le escogieron, ¿no? Qué mal le escogieron. <laughs> bueno, pero eso es. Eso es un asunto de gusto. Y con una de señal <laughs> Bueno, entonces Ortega, ayer apareció. Y habló de Siria. Pero antes de que veamos lo de Ortega con, con, con su reacción, aparte de aquel comunicado en el que ni siquiera mencionó a Bashar al-Assad, les quiero dejar esta nota de la voz de América que habla de Siria, porque tiene que ver con lo que dice Ortega. Veamos esta nota de la voz de América sobre cómo está la situación después de la, salud, de la salida de la tiranía de más de 50 años de Al-Assad allá en Siria. Estados Unidos sigue de cerca la situación en Siria tras la caída de Bashar al-Assad. El presidente Joe Biden aseguró desde la Casa Blanca que su administración está trabajando con aliados en la región y las Naciones Unidas en el proceso de transición. Este proceso será determinado por el propio pueblo sirio y Estados Unidos hará todo lo posible para apoyarlos, incluso mediante ayuda humanitaria para ayudar a restaurar Siria después de una década de guerra y brutalidad generacional por parte de la familia Assad. El mandatario ha manifestado las preocupaciones que existen en relación a algunos de los grupos que lograron derrocar el gobierno sirio. No se equivoquen, algunos de los grupos rebeldes que derrocaron a Assad tienen su propio y sombrío historial de terrorismo y abusos contra los derechos humanos. Hemos tomado nota de las declaraciones de los líderes de estos grupos rebeldes en los últimos días y ahora dicen lo correcto. Pero a medida que asuman una mayor responsabilidad, evaluaremos no solo sus palabras, sino también sus acciones. HTS tiene una designación de grupo terrorista por Estados Unidos. Aún así, según el embajador adjunto de Naciones Unidas Robert Wood, se refirió al tipo de comunicación que se ha logrado establecer. Tenemos diferentes canales en términos de comunicación con las distintas facciones y lo haremos para proteger de la mejor manera nuestros intereses. El presidente confirmó que las 900 tropas estadounidenses se mantendrán en Siria para evitar un resurgimiento del Estado Islámico. Hemos dado a conocer que se han llevado a cabo ataques en unos 75 objetivos con varias plataformas diferentes y todavía estamos evaluando los resultados, pero creo que vamos a descubrir que hemos tenido bastante éxito. Pero eso se centra en ISIS, para mantener la presión sobre ISIS y negarles la capacidad de resurgir fácilmente. La Casa Blanca anunció que Jake Sullivan, consejero de Seguridad Nacional, estará viajando a Israel esta semana para tocar este y otros temas, incluido el cese al fuego en el Líbano, así como las negociaciones para liberar a los secuestrados por Hamas. Esfuerzos que están siendo coordinados con la administración entrante. Celia Mendoza, voz de América, la Casa Blanca. ¿Por qué puse esto? Porque Ortega, menos desparramado, menos desparramado. Me dice, me dice Alfredo que nos está siguiendo, y hay estos más, son bien nicas y nos dan más tricotectil, dices. Bueno, entonces Ortega... Habló de Siria, menos desparramado, de maquillado y con gorra. Pero fue tan rápido lo que pasó con Bachar al-Assad que Ortega, además de no mencionarlo en el comunicado que sacaron ayer lunes, en el que dice que le dan seguimiento, que le están analizando lo que pasa en Siria y que piden que no haya injerencismo. Ortega ayer se olvidó del nombre de Al-Assad. O sea, asesínica. Tuvo que recortarlo, veamos. Vemos guerra. Naciones con 13 años de guerra, como Siria, 13 años de guerra. Y ahora pareciera que ya no habrá guerra, pero no habían terminado, no habían terminado de hablar de paz cuando ya están bombardeando nuevamente en Siria, bombardeando a los vecinos del gobierno de Israel y bombardeando también la aviación norteamericana. ¿Y por qué el bombardeo? ¿Por qué? Si ya se fue el presidente Sadat. ¿Sed? Ah, eso. ya se fue. O sea, que ni siquiera se acuerda cómo se llama. Antes era Bachar al-Assad. Ayer le cambió el nombre, fue Sadat. Y le dice a ese al-Assad. Pero les puse la nota de la boa antes porque efectivamente se ha dado un bombardeo en la zona donde están los ISIS y donde está el Estado Islámico. Para que no sean ellos los que tomen más fuerza y que la cosa que está compleja en Siria se termine de, de descachirular más. Pero Ortega, que es un manipulador, un tergiversador profesional, ocupa eso para decir, ve, se fue Sadat. Al-Assad, ah, al y eh, están bombardeando porque ya están tratando de tomar control de, de, de la localidad. Dice que se trata eh, la tres, los 13 años de guerra civil que se dieron en Siria y que terminaron el fin de semana con el derrocamiento de la tiranía de más de 50 años de la familia de Bachar al-Assad, dice que esa guerra fue impuesta para apoderarse de un inmenso territorio. La pregunta que yo me hago cuando escucho estas vetustadas es, ¿quién era el que le sacaba mejor provecho a ese inmenso territorio? Veamos lo que dijo y después se los, di, después se los recuerdo. Parecía que ese era el problema. Porque no, lo que pasa es que ahí ha habido una guerra impuesta para apoderarse de ese inmenso territorio que está en una zona estratégica. Y por eso 13 años de guerra y metidas ahí potencias, armando a unos, armando a otros, para que se peleen y se maten entre sí. Y Dios ha de querer que ahora llegue la paz así Dios ha de querer pero desgraciadamente desgraciadamente pesa más la actitud diabólica de los que siguen disputándose tierras que le pertenecen a otro pueblo. Es decir, este geriátrico que está acompañado de la sacerdotisa, que es la más diabólica que hay, habla de diablos y de asuntos diabólicos en Siria, pero les recuerdo, ¿quién es el que te, se beneficiaba más de ocupar ese enorme... Ese inmenso territorio. No era su padrino Putin que se ha quedado sin Siria para abastecer a sus tropas, para tener salida al mar. Entonces, ¿cómo, cómo tergiversa, cómo dobla la historia para tratar de ponerla a favor de lo que a él se le antoja? Pero el principal, el principal benefactor. de todo esto era Putin. Assad era un sirviente de Putin. Assad. Al Assad. Sadat es el que le dijo Ortega. Pero Bachar al-Assad era el que más le servía a Putin en ese inmenso territorio que menciona el vetusto. Añade eh, el desparramado maquillado que él es escéptico, dice, de que en realidad se alcance la paz en esa zona. Eh, porque está Israel y Estados Unidos atacando eh, de manera despiadada, pero admite al final que Israel y Estados Unidos buscan acabar con grupos terroristas. ¿Y entonces, hermano? ¿Cómo es la, cómo es la vaina? Escuchen esta, esta balengua de Ortega frente a estos acontecimientos en Siria somos escépticos porque ya están se no habían terminado de, de entrar cuando ya empiezan el gobierno de Israel a tomarse territorio sirio y para asegurarse que no lo saquen ha empieza también a bombardear. Y la aviación norteamericana empieza también a bombardear donde hay de estos grupos que llaman terroristas. Ajá. Entonces están siguiendo terroristas. Están bombardeando en Siria zonas que están ocupadas por terroristas. Eso es malo. Ah, es que para un terrorista que ataquen a otro eso es malo. ¿Es así, no. Ortega terrorista defiende a sus hermanos terroristas y por eso critica que Israel y Estados Unidos bombardeen zonas ocupadas por sus brothers terroristas. Eh, es la lógica, ¿no? Vamos más o menos en la, en la línea, ¿eh? ¿me entienden lo que estoy diciendo? Y después menciona que uno de los que llegó triunfante, como de los que derrocaron a al Assad, ahí sí Estados Unidos no dice nada y si se refiere a Abud Mohamed al Golani, que es el que supuestamente está al frente ahora de la transición. En Siria, pero veamos cómo lo dice, olvidándose que casualmente Estados Unidos, y lo dice la nota del presidente Biden, la que le acabo de poner, habría que ver que si las palabras pasan a las acciones, porque los tienen en lista de terroristas. Está signado como tal. No se les ha olvidado. Ah, pero el vetusto como, como manipula, como tergiversa, y los que están ahí delante de él solo están para escuchar sus estupideces y sus mentiras y están uh, dormidos porque realmente eh, sí, están este, con los ojos eh, desorbitados así como, 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 vuelta, como vuelta en espiral están como, como, como hipnotizados y se duermen, solo ahí puede decir estas cosas porque fuera de ahí lo agarra cualquiera y le dice que está mintiendo, que está manipulando que está transversando pero ahí tiene a una manada de hipnotizados que solamente eh, una, una que otra vez bostezan y dicen, ay Dios mío, otra vez escuchando la misma estupidez de siempre. Veamos. Los armaban por uno de estos jefes que está ahí ahorita, que entró triunfante. El gobierno de los Estados Unidos ofreció una recompensa de 10 millones de dólares para que lo entregara vivo o muerto. Y ahí entró triunfante. Y ya anunciando que se impone en Siria todo lo que es la religión fundamentalista más radical. Pero hay otros grupos que piensan de otra manera. O sea, ese es un país que está totalmente cuarteado, dividido. Por eso decía, hay solo un milagro, hay solo un milagro. Fíjense ustedes, eh, qué interesante esta última intervención del vetusto que les pongo, porque habla de que los que llegaron... Ya están con el, fundan, el fundamentalismo radical. Y no es acaso este y la que está al lado de él, los fundamentalistas en Nicaragua, que son radicales, que es pensás como yo, o vas preso, o pensás como yo, o te torturamos, o pensás como yo, o te sacamos del país y te robo lo que era tuyo. No es fundamentalismo ese. Lo que pasa es que, de nuevo, es a conveniencia, ¿no? Es a conveniencia. Eso es una cosa. Lo otro, convenientemente también habla de los 10 millones que se han ofrecido por Abu Mohamed al Golani, pero no habla de los 15 millones de Maduro. Ah, ¿verdad? ¿Verdad que no? Porque a conveniencia no le, no, 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 no le sale hablar de, de, de las recompensas por terroristas y por... Gente delincuente como es el jefe del cartel de los soles en Venezuela. Ah, ni tampoco de Diosdado Cabello, ni de Padrino, ¿verdad que no? Ah, porque es a conveniencia. Es a conveniencia. Y se los presento para que. dicen siempre, hay gente que dice, ¿pero para qué ponen eso? Para casualmente desnudarlo en las mentiras, en la manipulación. Y van a decir algunos, ¿pero eso ya lo sabemos? Bueno, yo siempre creo que es importante. Reasentarlo, reafirmarlo, mostrarlo claramente, porque aunque parezca obvio, a veces no, que pasa, viene donde la escucha y dice, no, bueno, espérate un momentito. Y ahí los 15 millones de Maduro, y no sos vos el fundamentalista de Nicaragua. Vos y la tarántula que tenés al lado no son los que están destruyendo el país y que quieren pensamiento único y forma de vivir única, y es así si querés vivir aquí. Y no es fundamentalismo eso. Por supuesto que lo es, nada más que es este fundamentalismo tropical a lo Ortega Murillo. Pero así es que manipula, que tergiversa y que dobla, moldea la historia a su manera porque es así que le conviene. Pero para mala suerte de él y de ella y para buena suerte del pueblo nicaragüense, aquí estamos nosotros para Decirles cómo son las cosas en realidad y qué de lo que dice es más cercano a la mentira, porque la mayor parte de lo que dicen es mentira, ¿verdad? y algunas cosas que son parecidas a la verdad o medias verdades que, que, que mencionan. Así que eh, eso fue lo que pasó ayer con el vetusto, tanto el desparramado, el borrachito que llegó a Canal 4, ¿verdad? el espantapájaros con ropa. Eh, de difunto, con ropa de difunto, y ropa -imperi, ropa imperialista, ¿no? Ropa imperialista. Eh, y el maquillado, el eh, repellado, que se pone gorra y que sale en la noche para hablar. ¿Tenía necesidad Ortega de hablar ayer? No lo sé, una promoción de soldados del ejército sandinista. Él puede ir o no puede ir, pero va porque tenía ganas de hablar, de pronunciarse sobre. ¿Cómo se llamaba? ¿Cómo es? Sadat. Al assad le dice Asesínica. Sí, señor. Sí, señor. Bien, vamos a seguir porque con las anécdotas que me tiré primero en el <laughs> me ha tomado el tiempo y le pido disculpas a Salvador Marenco, que, que, que es nuestro invitado de hoy, pero más adelante vamos a estar platicando con él sobre el Día Internacional de los Derechos Humanos y del informe, el noveno informe del colectivo de Derechos Humanos Nicaragua, nunca más. Berta Sandles es la nicaragüense que se ha metido y la, el rostro más visible de, la, de las campañas por el estatus de protección temporal TPS es ella. Recuerden que está el, el sitio que yo les digo, ¿verdad? Que entren facilísimo para que pidan el, el TPS para los, para que pidamos el TPS para los nicaragüenses. Pues eh, Berta también nos invita a llamar por teléfono hoy, mañana y pasado, eh, siempre solicitando el estatus de protección temporal para los nicaragüenses. Veamos. El año pasado, cuando sonó la noticia de que pensaban redesignar el TPS para Nicaragua, quiero contarles que una de las campañas que nosotros tuvimos fue hacer llamadas a un número habilitado que existe en la Casa Blanca para dejarle mensaje al presidente. Eh, nosotros con la comunidad nica hicimos esa campaña y tuvo mucho éxito porque, porque desde la Casa Blanca nosotros nos dejaron saber que mucha gente estaba llamando pidiendo el TPS en Nicaragua. Esa es una de las razones por las que el TPS de Nicaragua Iba a ser resignado. ¿Por qué? Porque se escuchó la voz del pueblo. Yo te voy a pedir nuevamente que a partir de mañana, martes, el miércoles y el jueves, que son los tres días que ellos habilitan ese teléfono, ese número para poderle dejar mensaje al presidente, volvamos a la, volvamos a la lucha, volvamos de nuevo a esa batalla de llamar a la Casa Blanca. No tenés que dejar tu número de teléfono, no tenés que dejar ningún tipo de información tuya. Simplemente llama. Y decir sí, TPS para Nicaragua. Ahí está el teléfono en pantalla. Hay que llamar hoy, mañana y pasado. Y seguir también escribiendo, los que no lo han hecho, al sitio, ¿verdad? Al final de programa se lo vamos a poner nuevamente. Pero Berta dice que todavía hay tiempo, que hay que llamar, llamar llamar, porque ese es el efecto, el efecto que tiene es, ¿ves? hay gente que está preocupada por el tema del TPS en Nicaragua. Tomemos en cuenta lo que nos están diciendo. La semana pasada hubo una reunión en la Casa Blanca interna donde ellos están decidiendo qué es lo que harán con cada TPS y todavía hoy 9 de diciembre nosotros tenemos mucha expectativa que Nicaragua puede ser redesignado, que si ya es al final del camino, pues sí pero saben una cosa, si él redesigna el TPS, vamos a estar mejor protegidos, y qué peor puede pasar recuerden que vienen muchas amenazas de deportaciones y estar amparados bajo el TPS nos va por lo menos a dar un alivio de saber de que nos vamos a quedar Dar aquí. Que si se ha amenazado que se va a cancelar, está bien, lo vamos a también llevar a corte, lo vamos a pelear. Esto no se va a acabar así, no va. Así que yo le pido a todos los NICAS que por favor llamen por teléfono mañana, martes, el miércoles y el jueves y le pidan al presidente que redesigne el TPS para los nicaragüenses ahora. Uno triple ocho 427-0484. Ese es el teléfono que pueden llamar hoy, mañana y pasado. Para que en la Casa Blanca ustedes puedan pedir TPS para Nicaragua. Esa es la misión que tenemos. ¿Cuántos me gusta llevamos, Doña Dekel? Cuénteme. Estamos cerca de los 500 ya. Vamos a ver si Doña Adikel nos dice cómo andamos con los me gusta. Dice Doña Adikel que tenemos. 445. Hay que subir a 500 me gusta y más porque con sus me gusta nos ubican siempre dentro de los más vistos y más gustados en redes sociales y plataformas digitales. A propósito del TPS, religiosos estadounidenses pidieron a la saliente administración de Joe Biden extender a los que ya lo tienen y redesignar el TPS para Nicaragua, una acción que beneficiaría a por lo menos 400.000 nicaragüenses que se encuentran sin estatus migratorio en esta nación. La carta dirigida al jefe del Departamento de Estado Anthony Blink, al presidente de los Estados Unidos. Y al secretario de Seguridad Nacional Alejandro Mayorcas, eh, ahí se pide que revisen las condiciones en los países con eh, designaciones de TPS existentes que expirará en los próximos meses y que consideren redesignar y extender más oportunas e inmediatas eh, las acciones para esos países, especialmente, donde es poco probable que las condiciones cambien de manera significativa en los próximos meses a fin de, de permitir un retorno seguro. Dice la carta textualmente en un párrafo. El TPS sirve como una protección vital que permite a las personas de un país designado permanecer en los Estados Unidos mientras las condiciones en su país de origen hacen que el regreso sea eh, que el regreso seguro sea, sea impráctico, imposible o perjudicial para los esfuerzos de recuperación de los locales. Es parte de lo que indicaron en eh, esta carta. Religioso, cinco líderes religiosos de diferentes iglesias de Estados Unidos en la carta que enviaron al presidente Biden, al secretario Blinken y al secretario Mallorcas. Por otro lado, doña Dikkel, eh, hoy la representante comercial de los Estados Unidos, Katherine Tai, anunció el inicio de una investigación. Escuchen bien esto sobre los actos políticas y prácticas de Nicaragua relacionados con los derechos laborales, los derechos humanos y el Estado de Derecho. Vamos a ver la imagen de Catherine Tai, porque indica que la investigación se llevará a cabo bajo la sección 301 de la Ley de Comercio de 1974, según un comunicado oficial. De la representante comercial, como les digo, Catherine Tai, que indica que a Estados Unidos le preocupa que Nicaragua esté llevando a cabo ataques represivos y persistentes contra los derechos laborales, los derechos humanos y el Estado de Derecho. Aquí está la nota que fue compartida por la representante comercial de los Estados Unidos, en que da espacio para que se conozca de esta investigación que se ha iniciado y que podría concluir con la salida de Nicaragua del Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos de RCAFTA. Escuchen bien lo que les estoy diciendo. Esta investigación que ha anunciado hoy Catherine Tai podría tener como resultado la salida de Nicaragua del de Tratado de Libre Comercio de RCAFTA. Así lo dice en, en este en estos videos que nos envió también Juan Sebastián Chamorro, que es eh, economista, fue viceministro de Hacienda y que nos eh, da sus apreciaciones sobre este anuncio que eh, debería de poner a temblar un poco más a los tiranos del Carmen. Veamos lo que dijo Juan Sebastián Chamorro. Inicia la oficina del representante comercial de Estados Unidos una investigación en contra de Nicaragua amparado en el artículo 301 de la Ley de Comercio de Estados Unidos de 1974. Esta oficina el del representante comercial es la máxima instancia del gobierno federal que ve los asuntos comerciales de Estados Unidos con relación al resto del mundo, el equivalente a los ministros de comercio de nuestros países. En su argumentación, abriendo esta investigación, el representante de comercio sostiene que Nicaragua ha violado derechos y libertades individuales, derechos políticos, derechos humanos, de que no hay independencia de poderes y de que se han violado también los derechos... Laborales en Nicaragua y que eso, por lo tanto, atenta contra el libre comercio. Esta es una investigación bastante inusual de parte de la oficina del representante de comercio por su amplitud, ya que esta oficina generalmente atiende demandas o quejas puntuales sobre productos o sectores específicos, pero en este caso el. El representante de comercio, o la oficina de la representante de comercio, para ser más preciso, ha abarcado una amplia gama de irregularidades de eh, Nicaragua y que entorpecen el comercio, comenzando por los asesinatos, las desapariciones forzadas, el encarcelamiento, el destierro, las confiscaciones, en adición a las violaciones, a el derecho a la asociación con la eliminación de la ONG, el derecho a la negociación colectiva y a la sindicalización. En palabras del representante comercial de Estados Unidos, todos estos elementos que la dictadura de Ortega ha perpetrado exacerban la explotación de los trabajadores nicaragüenses en la violación de sus derechos, al igual que los derechos de todos los nicaragüenses, y que por lo tanto entorpe entorpecen el comercio internacional. En esta segunda parte, Chamorro indica que la investigación puede tener serias repercusiones, entre ellos, y aquí está la parte esencial, la salida de Nicaragua como país del Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos. Esta es una investigación que va a tener desde ya serias consecuencias en la economía nacional porque pone en relieve la posibilidad de que el representante eh, o la administración imponga ya sean multas. Tarifa específica o incluso la suspensión temporal o definitiva de Nicaragua en el CAFTA, dependiendo de la severidad de la investigación. El proceso inicia ahora, se recolectan las informaciones de todas aquellas personas que han sido violentadas en sus derechos y se van a presentar en un informe eh, final eh, en los próximos meses. Esto va muy rápido. Algunas Y para finalizar, le preguntan: eh, hombre, ¿y el cambio de gobierno? Sale Biden, que es el que abre la investigación, viene Trump. ¿Será que esto irá a cambiar con la llegada de Trump al poder? Aquí está lo que dice Juan Sebastián Chamorro sobre el proceso han sido relacionadas a que si realmente el cambio de administración va a tener algún impacto. Lo más probable, consultando con algunos expertos, es que no, ya que estos procesos de investigación están en este momento en manos de especialistas, que son los que llevan la investigación y que no llevan el de la gabineta hasta que tengan una eh, definitiva eh, consideración ya final a pasarla al ministro. Y muy probablemente, además de que la administración republicana de eh, la oficina de el representante comercial también la acoja a la investigación, que no la detenga. Lo más probable, por lo tanto, es que el impacto de la transición a la nueva administración no va a tener ningún efecto. Es lo que decía Juan Sebastián Chamorro. Se trata de una investigación, la primera que se abre en esta línea, en la línea de comercio, lo cual puede tener como resultado, ustedes escucharon, la salida de Nicaragua del Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos. ¿Son muy malas noticias para el país? Sí. Pero es culpa, ¿y es culpa de quién? ¿Será culpa de Juan Sebastián, de, de cualquiera de los nicaragüenses que reclaman por libertad y que han sido desterrados, desnacionalizados y que han sido impedidos de, de volver a Nicaragua, que han sido torturados, encarcelados y desterrados? No. Cualquier cosa que pase, y lo que ha pasado desde el 2018 para acá, cualquier cosa que tenga como resultado acciones que afectan a la población, no es culpa de nadie más que de Daniel Ortega y Rosario Murillo de este par de criminales, cuyo final se va, acaban, se, se va acercando cada vez más. Se va acercando cada vez más. Vean ustedes a ustedes en el 2018. Ahora póngame a que por favor, al desparramado, al desparramado, al borrachito que llegó ayer a Canal 4 a pedir un peso para el trago. ¿Ven ustedes la diferencia? Es clara. ¿Qué les parece? Manda ahí un par de pesos, loco, para el trago. Toma, hermano. Véalo. Véalo. Yo creo que esta es una de las investigaciones más importantes que Estados Unidos ha abierto en esta dirección, que puede tener como resultado en verdad que el principal... Mercado que tienen los productos nicaragüenses dejen de llegar a los Estados Unidos. Y es por culpa única y exclusivamente de Daniel Ortega y Rosario Murillo, que no se nos olvide en Aikel. De todas maneras, los sandinistas pegaban gritos contra el CAFTA, así que no más, no. ahora no andan con, 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 con golpes de pecho. Antes de ir a la pausa, recuerde que la familia Multiservices de North Miami, la familia Multiservices de Okeechobee están ahí esperando que usted se acerque para que en este cierre de año eh, sus taxes personales, sus taxes empresariales eh, estén en manos de los mejores en North Miami y en Okeechobee. Taxes personales, taxes corporativos, recuerde que su seguro de salud, Obamacare, los servicios migratorios, eh, la asesoría financiera, la compra, venta. Eh, financiamiento y refinanciamiento de casas eh, y además de eso su number todo esto lo encuentra en un solo lugar en la familia multiservices de Okeechobee y en la familia multiservices de North Miami, confíe eh, en el trabajo que la familia multiservices le ofrece porque en la familia multiservices todo, todo es posible solo tenemos un Patreon todavía doña Díaz, y que no, no avanzamos y estamos a 10 de diciembre del año 2024, recuerde que nosotros nos ponemos como meta y ustedes nos ayudan con eso. Cinco Patreons. Llevamos uno nada más y esperamos que eh, ustedes nos ayuden con los Patreons porque así nos volvemos siempre más eh, fuertes. Somos mayor en número y somos más fuertes, más autosostenibles. Doña Dike. ¿Se están esperando a que, a que venga la Navidad? Bueno, yo, 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 yo prefiero mejor que se adelanten un poco. Porque en estos días uno anda como medio desconectado. ¿verdad? Medio desconectado porque la, la, la familia, eh, los encuentros, la, los amigos secretos, todo eso que todo eso te distrae. Entonces mejor yo prefiero que aparezcan ya, ¿verdad? En estos días. Que nos adelanten el regalo para, para que, que, se, que lleguemos a los cinco y vamos a estar nosotros tranquilos, ¿verdad? Esperando más bien que se sumen extras y no... Si sí, en 15 días estamos... En Navidad y a estos, estos, estos días pasan así, así, así. Así que www.patreon.compleca, Café con vos, Ese es el camino para que usted se sume a la familia de los Patreons desde tres dólares mensuales. Usted puede ser patrocinador directo de este programa. Así que súmese a la familia de los Patreons. ¿Cuántos me gusta llevamos? Llevamos a, a, a los 500. Vamos a ver si llegamos a los 500. Vamos a tirar la pausa. Comercial. Estamos... Exactamente en los 500 me gusta, así que gracias por sus me gusta. Vamos a la pausa comercial y venimos con Salvador Marenco, del colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más, a hablar del noveno informe, bueno, el Día Internacional de los Derechos Humanos, que no existen en Nicaragua, y hablar del noveno informe del colectivo en relación a la tortura. Después hablaremos de los alaridos, los gritos y el llanto de Valdra Jenske, que llegó a la Corte Centroamericana de Justicia a quejarse en contra del SICA porque no aceptan a Moncada el Grande como, como el candidato a secretario general de ese organismo. ¿Cuánta, cuánta cara dura la de estos tipos. Vamos a la pausa y ya regresamos. Tu aporte es muy importante para ayudarnos a vencer el muro de la censura. Por eso te invitamos a que te sumes a nuestros Patreons. Solo debes acceder desde tu navegador en tu teléfono móvil, tablet o computadora a www.patreon.com pleca café con voz. Registrarse es muy sencillo. Puedes hacerlo con tu cuenta de Gmail, Facebook o Apple. Haz clic en el aporte que decidas. Introduce los datos de tu tarjeta de débito o crédito y de esta manera ya estarás aportando al periodismo que hacemos desde Café con Voz. Café con Voz, el saborcito de estar informado. Hola, ¿saben ustedes la importancia que tiene de presentar una declaración de impuestos correctamente? Mi nombre es María Salas, soy especialista en preparación de impuestos personales y corporativos. Ahora les explico. Presentar correctamente tu declaración de impuestos es vital. En este país, porque obtener un mejor reembolso o reducir la carga tributaria. Además de eso, puedes llegar a tener una casa, un mejor crédito de negocio, una beca para tus hijos o lograr cualquier trámite migratorio junto con tus impuestos. Los invito a que nos llamen o nos visiten aquí en nuestra oficina en Doral, donde sus impuestos están en manos de profesionales. Hola amigos! Ya saben, es el mejor sorbo informativo. Dele me gusta, comparta y suscríbase al canal de Café con Voz Nicaragua. Y recuerden que no hay mañana sin café. Sin sin